Queremos estar muy pendientes también de lo que está ocurriendo en Cuba. La situación es absolutamente insostenible, la degradación institucional y económica es total, la represión no para de crecer, hay 1.100 presos políticos, mujeres y niños, niños presos políticos en cárceles cubanas y la represión es absolutamente brutal. Tenemos con nosotros a Rosa María Payá, fundadora de Cuba Decide. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, gracias por tenerme. Bueno, hay quien piensa, Rosa María, que lo que ocurrió el 21 de julio podría volverse a repetir, que la situación es tan insostenible que basta una pequeña señal para que vuelva a arder el fuego. Esto es así y además, de alguna manera, no ha dejado de repetirse. Ha dejado de narrarse por la prensa internacional, pero en el año 2022 hubo más protestas registradas que en el 2021. En el 2023 más que en el 2022. En marzo de este año, el oriente del país salió a las calles exigiendo libertad y un cambio de sistema. La situación realmente es de crisis estructural en la cual la primera queja del pueblo cubano es literalmente el hambre. No hay comida. La inflación está llegando al 400%. No hay ni aspirinas en la farmacia. Hay muchos lugares del país que tienen agua corriente unas horas cada varios días. Hay unas horas de electricidad al día en la mayor cantidad de casas de familias cubanas. Y la represión continúa intensificándose. Tú has hablado de los más de 1.000 presos políticos, si la situación en la calle es la que te estoy narrando, imagínate, en las prisiones cubanas, donde además estas mujeres menores de edad, hombres que han sido en su mayoría condenados por manifestarse pacíficamente en las calles exigiendo libertad, en algunos casos por poner un post en Facebook o por retuitear un post en redes sociales. O por manifestarse contra el gobierno. Además de todas estas penurias, están sufriendo condiciones de tortura, ¿no? Como es el caso de José Daniel Ferrer, líder de la oposición cubana, uno de los líderes de nuestra iniciativa Cuba Decide, pero también cabeza de una de las organizaciones más numerosas de oposición dentro de la isla. Nosotros a veces no sabemos si José Daniel está vivo o muerto. Pasan meses y nadie puede verlo. Cuando la campaña es muy grande para tener prueba de vida, el régimen permite que su esposa se pare en la puerta de la celda y confirme que está vivo. Esa es la realidad de la prisión política en Cuba, y a pesar de esta represión la gente continúa rebelándose contra el sistema, porque si algo tenemos claro los cubanos es que para salir de la crisis hay que salir de la dictadura. Claro, eso es obvio. ¿Cuáles son los apoyos que tiene ahora mismo el régimen? Porque Venezuela también está prácticamente tambaleándose. ¿Ha encontrado un apoyo en Rusia, que es que fue su socio histórico y que parece que ha vuelto a serlo ahora? El régimen de Putin está enviando petróleo. De todas formas, la capacidad de distribución del combustible en Cuba está prácticamente colapsada, porque la infraestructura está en ruinas prácticamente. Por supuesto que Díaz-Canel continúa y el régimen continúa intentando obtener concesiones de parte de Putin, pero hay que entender esto como la alianza transatlántica más importante del régimen de Putin en esta guerra de agresión contra Europa, específicamente contra Ucrania. Hay en este momento al menos 3.000 cubanos en el frente en Ucrania peleando con la bandera rusa, y esto es según los datos de los congresistas ucranianos de hace un año. Militares cubanos combatiendo contra Ucrania. Muchos son militares, otros son civiles que han sido enrolados con la promesa de obtener un pasaporte ruso. Algunos pensaban que iban a trabajar en la construcción y han terminado en el frente en Ucrania. Muchos han muerto. Esto es dramático también para los cubanos, pero este es el nivel de la alianza estratégico-militar entre el régimen cubano y el régimen de Putin. El régimen cubano es el propagandista de
del aparato de noticias falsas del Kremlin. Esa prohibición que tiene Russia Today en Europa es burlada todos los días por Cubavisión Internacional y por prensa latina, que pueden ser perfectamente sintonizadas o buscadas en Madrid o en París o en Berlín. ¿Y cuál es el papel de China? Lo digo porque a lo mejor se está configurando un nuevo orden mundial donde estaría Estados Unidos y todos los países occidentales y después China, Rusia, quizás India, y etcétera, ¿no? Y a lo mejor ahí Cuba está tratando de colgarse de esa percha. Y es hora de tomar conciencia, porque a lo mejor el cambio democrático en Beijing o en Moscú es menos inmediato en términos de la solidaridad internacional o lo que la solidaridad internacional puede hacer. Pero en el caso cubano, no. Y el régimen cubano ha sido el operador de Beijing y ha sido el operador de Moscú, como ha sido el aliado del Ayatolá por décadas. Pero en los últimos años esta alianza se ha intensificado. Díaz-Canel ha estado varias veces en Moscú después del inicio de la invasión. Desde Moscú ha culpado a Europa y a los Estados Unidos por la guerra. Ha llamado a una coalición internacional contra Estados Unidos desde Irán. Hay bases de espionaje chinas en Cuba para espiar a los Estados Unidos, por supuesto. Y tienen ya varios años. Todos sabemos que el régimen cubano tiene uno de los aparatos de inteligencia más fuertes del hemisferio, creado por la KGB, entrenado por la Stasi, que continúa vivo y operativo no solamente en América Latina, pero también en África, pero también en el sistema universal, en Naciones Unidas. Pero además ahora con tecnología china, que es todo mucho más peligroso, ¿no? Con tecnología china, con el apoyo de Moscú y con todo lo que desde el régimen cubano se puede también hacer por ellos y se está haciendo. Rosa María, si tienen el apoyo de Rusia y de China, ¿por qué al régimen le va tan extraordinariamente mal? Porque en los años 60, que era en realidad un satélite de la Unión Soviética, le iban mal, pero no escandalosamente mal como ahora. ¿Por qué ahora no remonta? Bueno, los chinos no regalan nada y Putin tampoco está como para mantener al Estado cubano, que está en franco deterioro, sino colapsado, ¿no? Donde hay áreas completas de servicios básicos que han sido prácticamente abandonados por el Estado, un Estado que está secuestrado por este régimen criminal. El comunismo no sabe producir nada, excepto la administración de la represión. Y eso es lo único que está administrando el régimen de manera eficiente, y eso es lo que mantiene a la dictadura al día de hoy, ¿no? Una dictadura que tiene cero legitimidad frente a su ciudadanía, que ha tenido en múltiples ocasiones a esa ciudadanía en las calles reclamando el cambio y que, irónicamente, se ve validada por el reconocimiento de las democracias del mundo. ¿Preguntas de dónde viene el dinero? Viene de la Unión Europea, con cientos de millones de dólares cada año en un acuerdo de diálogo político y cooperación, que lo que hace es mandar cientos de millones de euros que pertenecen a los contribuyentes europeos a las manos del régimen cubano para ser empleados en su corrupción y en la represión, que es lo único que hacen bien. ¿Ese acuerdo de la Unión Europea obedece al buenismo de la izquierda española principalmente? Ese acuerdo de la Unión Europea es mantenido al día de hoy por el señor Borrell. El Parlamento Europeo, al menos en tres ocasiones, con voto mayoritario, le ha dicho al señor Borrell que es hora de aplicar la cláusula democrática que contiene el acuerdo, claro, por una violación de elementos esenciales, que son más que obvios en términos de derechos humanos en Cuba, y suspender esa implementación. Quien la mantiene de manera, en estos momentos, cuasi legal, es el señor Borrell, en contra de el pedido explícito del Parlamento Europeo y del sentido común. Habrá un nuevo Parlamento Europeo en breve, probablemente, bueno, y necesariamente una nueva comisión, probablemente eso cambiará en breve, pero en Estados Unidos a lo mejor también hay un cambio, pero de momento lo que sabemos es que Biden ha decidido sacar a Cuba del grupo de países que colaboran con el terrorismo. ¿Por qué ese gesto de cariño? Mira, el régimen cubano desde hace 2 años y medio, específicamente desde el antes y después que hay, con el verano del 2021 y de la movilización ciudadana en Cuba,
clara y constante en favor del cambio de sistema, empezó a buscar alternativas para aliviar la presión interna, que no han podido aliviar, pero lo que sí han hecho es manufacturar una crisis migratoria en la frontera sur de los Estados Unidos. ¿Cómo? Poniéndose de acuerdo con Daniel Ortega, que es un discípulo de los Castro, para que este quitara la restricción de visa de Nicaragua. Y bueno, esto ocurrió en noviembre del 2021. En enero del 2024 ya había 400.000 cubanos que habían cruzado la frontera registrados por los oficiales de frontera de los Estados Unidos, ¿no? Posiblemente más. El mismo esquema se empezó a usar hasta con migrantes de África Central. Se ha convertido en el desastre que se ha convertido la frontera sur de los Estados Unidos, y esto es una iteración más de la vieja táctica de Fidel Castro de crear una crisis migratoria para presionar a los Estados Unidos y empezar a obtener concesiones. El régimen cubano no solo colabora con el terrorismo, patrocina el terrorismo, lo ha hecho por décadas, es un aliado del Estado terrorista ruso, Estado terrorista decretado por el Consejo de Europa, Consejo de Europa que también denunció la alianza de Cuba con el Estado terrorista ruso, más el santuario que han encontrado desde los de ETA hasta los narcotraficantes guerrilleros colombianos en Cuba. La administración de Biden, yo creo que plegándose al chantaje del régimen cubano, ha decidido sacarlos de la lista de los países que no colaboran totalmente con los esfuerzos antiterroristas de los Estados Unidos, y así de largo y ridículo es el nombre. Sin embargo, los mantienen, como no podría ser de otra manera, esperemos que no se sigan plegando, los mantienen en la lista de países que patrocinan el terrorismo, porque claro, es lo que están haciendo. Claro, claro. Bueno, no sé si puede haber buenas noticias en breve en Naciones Unidas, lo digo porque tradicionalmente Cuba siempre ha buscado el cobijo de Naciones Unidas para tener una cierta cobertura internacional, ¿no? Sin embargo, creo que es posible que haya buenas noticias por parte de las relatorías de derechos de garantías procesales, torturas, libertad religiosa, etcétera. ¿Crees que Naciones Unidas, o por lo menos las relatorías, pueden estar cambiando sustancialmente? Yo creo que las relatorías hacen un trabajo técnico, hacen lo mejor que pueden. Bueno, son precisamente las relatorías de trabajo forzoso y de tráfico de seres humanos quienes denunciaron el tráfico de seres humanos que tiene el régimen cubano con las brigadas médicas cubanas. Los venezolanos, el Instituto Casla acaba de denunciar al régimen cubano ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen cubano en Venezuela contra venezolanos. Hay que decir que no estaríamos hablando del chavismo y de la dictadura de Maduro sin el régimen cubano y sin haber tolerado por tantos años esta dictadura en la isla de Cuba, que controla al día de hoy la contrainteligencia militar en Venezuela, que es la autora del manual de tortura con el que se tortura a los muchachos en las cárceles venezolanas y también en las nicaragüenses. Esperamos que la Corte Penal Internacional haga su trabajo. Agradecemos mucho lo que están haciendo los venezolanos. Los cubanos no podemos hacerlo porque el régimen nunca firmó el Estatuto de Roma, entonces no nos aceptan nuestras denuncias, pero los venezolanos tienen la posibilidad de hacerlo y lo estamos apoyando. Tribunal Penal Internacional, Naciones Unidas, la Unión Europea, también la Organización de Estados Americanos, que en breve se reúne en Asamblea General y que probablemente también debería tratar el asunto. Mucho que hacer y desde luego mucha aspiración de libertad y de democracia y de justicia es lo que se está viviendo en Cuba. Rosa María Paya, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer. Mucho ánimo.